We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Voces al fin del mundo. El elenco Concierto Vocales del Teatro Municipal de Santiago se presenta en Magallanes este viernes 25 de abril a las 20 horas en el Gimnasio José Miguel Carrera de Puerto Natales, el sábado 26 a las 20 horas en el Teatro Municipal José Boro de Punta Arenas. Ambos espectáculos de acceso gratuito. Asiste y disfruta la música. Invita el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Día de la Danza en Magallanes. Los festejos comenzarán este sábado a las 11 horas en la intersección de Avenida Colón con Bories de la capital regional. Diferentes elencos se tomarán el espacio público. Cuadros de folclore, danza moderna y contemporánea serán parte del espectáculo. El sábado a las 19 horas se efectuará en la capital de Tierra del Fuego la segunda edición de Yo no bailo por bailar. Este evento, con entrada liberada y organizado por el municipio de Porvenir, contará con la actuación de exponentes locales y María Paz Calabrano. Se desarrollará en el gimnasio Padre Mario Sabataro y la entrada es liberada. Exposición de grabado. Obras en grabado del artista Carlos Hermosilla se pueden visitar en la Galería Casa Azul del Arte. Se trata de una muestra que incluye un recorrido histórico desde 1939 a 1973 y que registra el legado de hombres y mujeres en diferentes áreas. Esta exposición cuenta con el financiamiento del Consejo de la Cultura y las Artes a través del Fondart Regional 2014. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 2 de mayo en la Galería Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Documentales chilenos en el cine. Un adolescente inmerso en el clima político de su colegio y un ex preso de la dictadura de Pinochet constituyen el relato de dos historias paralelas en el del movimiento estudiantil en Chile. Estas son las historias que incluye la cinta El Vals de los Inútiles, que se exhibirá desde mayo en Punta Arenas, gracias al programa Miradoc 2014. Todos los jueves de mayo a las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. La entrada tiene un costo de 1.500 pesos. Postulamos y quedamos en el foro de coproducción. Tesoros humanos vivos. Únete a la búsqueda. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes invita a reconocer a aquellas personas o comunidades dueños de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial presentes en distintos puntos del país. Las candidaturas deben ser presentadas por un patrocinador, personas naturales o jurídicas, como fundaciones, municipalidades, ONG y juntas de vecinos, entre otras. Informaciones sobre el proceso de postulación las puedes encontrar en www.portalpatrimonio.cl. El plazo vence el 9 de mayo. Exposición fotográfica. 20 fotografías en blanco y negro ofrecen una visión de la diversidad, cultura y música en Berlín. Se trata de la exposición Una mirada en un viaje a Berlín del artista colombo-alemán Julian Hemmelberg. Esta muestra, exhibida en diferentes salas del mundo, se encuentra abierta al público en Punta Arenas hasta el 30 de abril en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Conferencia literaria. En el marco del lanzamiento del segundo concurso literario escolar Parra Siempre Parra,
que forma parte de las actividades de la 18ª Feria del Libro de Punta Arenas. Se llevará a cabo la conferencia denominada Profecías a Falta de Ecuaciones, a cargo del doctor en comunicaciones Hernán Dinamarca, este viernes 25 de abril a las 19 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada es gratuita. Mario Concha más Juanpo Ensamble. El guitarrista y compositor Mario Concha más Juanpo Ensamble continúa su gira por Magallanes. El elenco, que recorre la zona austral gracias a un proyecto financiado por el Fondo de la Música del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cultiva la música instrumental de fusión latinoamericana y raíz folclórica. La presentación es este viernes 25 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823 en Punta Arenas. La entrada es liberada.